contigo. ¿Por qué no eres tan leal como el querido Edward? No deberías consentirla, Edward. Solo hará que la próxima vez sea más difícil tratar con ella. Solo hago mi trabajo. Por cierto, esto es todo lo que recuperamos del último envío de Parsons. Lamento decir que los saqueadores se llevaron el resto. Ah, bien. Por fin. Esto ayudará a madre a calmarse. Imogen es la hermana de Jack. Probablemente ya lo sabrías. Ella es un poco caprichosa, impulsiva. De vez en cuando se fuga. Normalmente con un nuevo novio. Y entonces envío a alguien a buscarla. Parece pan comido. No sé a dónde ha ido, pero puedo darte un punto de partida. Últimamente ha pasado mucho tiempo en Good Neighbor, en el club de jazz que hay allí, The Third Rail. Alguien allí debe saber algo. Ella no se caracteriza por tener la boca cerrada. ¿Y si no quiere volver a casa? Obviamente, al ser parte de la familia, no puedes darle un porrazo en la cabeza y arrastrarla del pelo hasta casa. Normalmente, cuando envío a alguien a buscarla, ya se ha cansado de todo y está dispuesta a volver. Seguro que se te ocurrirá algo. Se supone que eres una persona con recursos, ¿no? ¿Qué diablos les Disculpe. Pasa a todos estos? ¿Puede esperar? Estaba en mitad de una Hay cosa. Algo que no encaja. Tu teoría sobre una antigua civilización alienígena me resultó intrigante. Era una teoría de mi padre, demostrada ahora más allá de toda duda. Aunque, por desgracia, solo para mí. Hoy en día no se publican muchas revistas de arqueología. ¿Tienes pruebas? Suficientes para convencerme. Solo realizó una única expedición a la ciudad perdida. Pero lo que trajo bastó para mostrar, sin lugar a dudas, que la ciudad que halló no fue creada ni por ni para seres humanos. Miles de años más antigua que las primeras civilizaciones humanas. Pero con una tecnología que parece superior a la nuestra. Todo lo relacionado con ella es extraño. Geometrías perturbadoras. Herramientas que no son para manos humanas. Tallas que sugieren otras dimensiones más allá. ¿Cuál era la teoría de tu padre? Él creía que todas las civilizaciones humanas tempranas compartían un ancestro común desconocido para la historia. Piensa en la Atlántida. El mito de una civilización avanzada destruida por un cataclismo es algo que comparten culturas antiguas muy distintas. Al final encontró lo que buscaba. Una ciudad perdida, enterrada bajo la arena del territorio vacío del desierto de Arabia. ¿Tu padre encontró una ciudad perdida? Sí. Pasó años buscándola. Y los supuestos expertos se burlaron de él. Me avergüenza decir que yo también dudé de él. Pero al final la encontró. Una ciudad perdida, sepultada por la arena del Rub al-Jalí, el territorio vacío de Arabia. Quería preguntarte por otra cosa. Bien. ¿Qué está pasando en ese viejo manicomio? Es donde hago parte de mis investigaciones. Es todo lo que necesitas saber. Cuanto más sepa, mejor podré hacer mi trabajo. Bueno, supongo que tienes razón. Mi padre está confinado en Parsons. Por su seguridad y la de todos. Se volvió inestable y peligroso después de manipular un artefacto antiguo que encontró en Arabia. Me he pasado la vida intentando averiguar cómo curarlo. ¿Hemos terminado? Menudo sitio tienes aquí. Es asombroso que sobreviviera a la guerra. Gracias. Intento cuidarlo como merece. Está claro que fuimos más afortunados que la mayoría. No es fácil mantenerlo como antes de la guerra, pero hacemos lo que podemos. ¿Hemos terminado? ¿Cómo consiguió tu padre viajar a Arabia con el mundo arrasado? Bueno, eso fue antes de la guerra, cuando era joven. ¿Cómo puede ser? La guerra fue hace 200 años. Uno de los efectos de la enfermedad de mi padre fue una ralentización del proceso de envejecimiento. Así que, sí, tiene más de 200 años, tal y como sospechabas. ¿Alguna cosa más? Menudo sitio tienes aquí. Gracias. Intento. No es fácil mantener. ¿Hemos terminado? Tengo que marcharme. Bien.